cómo se ha posicionado la droga, tanto aquí en Querétaro como en todo el país, se ha abierto más un poco los espacios. Así es, creo que sí ha pasado como tantos movimientos culturales y tantos sueños, ha pasado por un tránsito de depuración también, ¿por qué no decir que bueno, pues ha habido tiempos bien negros en la historia de México y bueno, pues hay, de repente nos tocaron unos muy sombríos muy recientemente. No se trata de que hagamos mención de todos, ¿no? Nada más, sino simplemente ver que la cultura, de alguna manera, las formas artísticas nos dan identidad. Es muy importante que las artes sigan vivas, sigan exaltándose, porque nos definen como personajes en cada momento histórico del tiempo que habitamos. Entonces, qué bueno que haya estos espacios para las artes, para las canciones. Seguramente años más tarde, así como años antes, otras personas se han asomado a su vida a través de las canciones. ¿Qué representa para ti una mujer? Híjole, pues todo lo que uno busca, para empezar, porque mujer es mi mamá, porque mujer es mi hija, porque mujer ha sido la mamá con la que tuve a mi hija y a mis hijos, porque mujer también es la persona que me acompaña, es un punto de contacto, a veces de conflicto y a veces de acuerdo, pero sí, sin duda es un punto de negociación que hay que considerar, ¿no? Creo que, pues yo nada más soy un ser humano ahí que se equivoca y a veces le atina, ¿no? ¿Cuál es tu mayor inspiración? La vida, y también la muerte, que es la no vida, ¿no? Porque no estar vivos es no estar aquí con cada uno de ustedes, pudiendo tener un contacto. Creo que la vida tiene diferentes situaciones, desde el sueño hasta el descubrimiento de que amaneció y el despertar, de que el despertar tiene todo el día por delante, transitando por sus estaciones de la mañana, la tarde, la noche, porque todo esto que es la existencia, que aparentemente parece una constante indefinible también, se puede capturar por instantes. Creo que es la mayor fuente de inspiración, la vida. Estamos por culminar el año, ¿cómo lo cierra Fernando Delgadillo? Con presentaciones ahorita. Estoy tratando de armar unas presentaciones con mi grupo. Mi grupo se llama, pues como ya saben, los Canchanchanes Místicos, ¿no? Los prodigiosos Canchanchanes Místicos. Con ellos estamos ahí poniendo algunas canciones. Ahí también lo que se pueda hacer de canciones nuevas, ¿no? Andamos ahí en la búsqueda, leyendo mucho, ahí buscándole en la guitarra, ¿no? Pero sobre todo con presentaciones, en ello andamos. ¿Y qué viene? Pues de momento yo creo que hay que trabajar en un disco. Es muy importante seguir publicando. Ahorita ya tenemos 15. Luego nos presentamos y no alcanzamos a cantar las canciones que nos están pidiendo las personas. Por cuestiones de tiempo, 15 discos, no se los canta uno en un concierto. Hay que luego estar haciendo varios, ¿no? Además hay canciones que uno también quisiera, que todavía no están grabadas, quisiera estar ahí cantando y que está uno animado. Entonces yo creo que pues un equilibrio, sobre todo entre lo que se publica
eso muy seguido. La verdad es que mis canciones son muy complicadas, tienen una letra a veces demasiado constante y esto hace que bueno, pues no sean para los tenores que buscan un tema a lo mejor que lleve notas más relacionadas a la amplitud y al desarrollo de la voz, ¿no? Creo que me he concentrado más bien en la letra. Entonces, no tengo muchas sugerencias al respecto, pero bueno, pues yo tampoco las ando buscando. Luego, yo tengo mis canciones porque son lo que yo quisiera que existiera y por eso las canto yo. ¿Cuándo te veremos aquí en Querétaro en solitario, sin un show? Pues a ver si hacemos algo, ya sea para principios del año que viene, o para mediados o para finales, ¿no?